Este video es realizado a petición de Dreyfus1529. Como parte de las ventajas al ser miembros del canal, pueden escoger qué temática quieren tocar en Academia Z, y por eso el día de hoy descubriremos cuál es el mejor personaje sin contar los DLCs. Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z. El día de hoy descubriremos, como ya se los mencioné, cuál es el personaje más poderoso sin contar los DLC. Esto podría sonar sencillo, pero la realidad es que son un chingo los personajes base del juego. Descartar los inútiles es fácil, pero aún así hay muchísimos que valen la pena. Pero para no hacer el cuento largo, el daño suele variar bastante por las cuestiones de los combos individuales de cada uno, y la velocidad tiene un promedio de 36 segundos aproximadamente, por lo que determinar al mejor con estos parámetros es insuficiente. Lo mejor será nuevamente encontrar aquellos que tengan más ventajas o que rompan el promedio de manera significativa. Y aclaro que no tomo en cuenta la versión personalizada de los personajes, ya que si bien no son de DLC como tal, no forman parte directa del roster base, y se requiere internet para conseguirlos. Por esto mismo tampoco incluyo a la Kaioshin del tiempo, aunque igual es bastante promedio en comparación al resto de personajes. Con esto ya dicho, la lista se reduce considerablemente, teniendo personajes muy veloces y personajes con mucho daño. Sin embargo, el primero en romper el promedio radicalmente es Butter, quien tiene una velocidad de 24 segundos aproximadamente. En cuanto a daño, es difícil encontrar a alguien que supere el promedio con creces, pero sí hay unos cuantos casos, tanto en combos como en ataques definitivos. Por una parte tenemos a Ace Shenron, que tiene una habilidad rotísima al contacto y que incluso le otorga cierto nivel de invulnerabilidad. También tenemos el Big Bang Kamehameha por 100 de Vegeta Fase 4, capaz de hacer casi 20.000 de daño. Tenemos a Mr. Satan, que es el más rápido en cuanto a combo se refiere, aunque estos no hagan mucho daño, incluso puede hacer un combo Z. Tenemos a todos o casi todas las versiones malvadas de los villanos, las cuales al cargar ki le impiden al enemigo acercarse demasiado. Tenemos a Golden Freezer y su inconmensurable daño con el rayo de la muerte del emperador. Y así podríamos seguir indefinidamente, pero hay que ser honestos, la lista del mejor personaje sin contar DLC se reduce a solo dos personajes, y esos son Goku Blue y Hit. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida, y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Ahora bien, puede que esto suene contradictorio para algunos, pensando que Hit es de DLC, pero no. Hit como maestro es de DLC, pero el Hit jugable se obtiene en el juego base con las esferas del dragón. Pero fuera de eso, ¿qué hace que estos dos sean los más poderosos? Por una parte tenemos a Goku Blue, un personaje que está dentro del promedio, pero con su Kaioken y Super Alma que se sale del molde, convirtiéndolo en lo que es para mí el mejor personaje para misiones secundarias. No es el más veloz. Su velocidad máxima es de 28 segundos a duras penas con su Kaioken por 10. Pero con esta misma transformación él adquiere un aumento de daño de casi el 30%. También su desaparición Z no gasta resistencia, lo cual le permite hacerla infinitamente. A esto le sumamos las habilidades rápidas y contundentes como el Kamehameha de teletransporte. Se ejecuta tan rápido y hace tanto daño que el enemigo simplemente no tiene oportunidad de responder a tiempo, y puedes hacer una gran cantidad de daño en un solo impacto. Aún así, él palidece en comparación a Hit. Pues sí, Hit es, y por mucho, el personaje más poderoso del juego. Es cierto que no tiene habilidades a distancia, pero no las necesita. Comencemos por su velocidad, la cual de hecho está por debajo del promedio. En su estado base recorre Namek en unos 34 segundos, siendo 2 segundos más lento que el promedio. En su máximo nivel, él alcanza una velocidad de 31 segundos aproximadamente, estando casi al nivel de promedio y por ende no destaca tanto en velocidad. Pero en daño, Hit en su estado base puede hacer hasta 10.435 de daño con su ataque definitivo. Al incrementar su nivel al máximo, él tiene un aumento del 100% literal. Su aumento de daño le permite hacer más del doble de daño con su ataque definitivo. Pero eso no es lo que vuelve al personaje más poderoso. Lo que lo convierte en el personaje más poderoso es su combinación de explosión de límite más su segunda evolución. Con esto Hit hace tanto daño
que literalmente rompe el juego. No hay forma de medir su daño en el modo entrenamiento. Es capaz de matar de un solo ataque al personaje con más vida del juego. Si tratas de ponerlo a prueba con la vida ilimitada, te dará resultados de daño al azar con cada personaje, ya que literalmente el juego no tiene un límite de daño para esa combinación. Es como si lo hubieran programado para hacerle one shot a cualquier personaje. Podría aquí pasarme más tiempo hablando de ventajas de movilidad y ataque, pero no hace falta. Hit es el personaje más poderoso del juego por el simple hecho de poder eliminar a quien sea, neta, quien sea, de un solo ataque. Eso es increíble. Espero que el comienzo de Academia Z en 2024 haya sido de su agrado, gente. Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.